Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia. Espero que este encuentro que vamos a tener aquí, porque hablar de charla o no sé qué, vamos a presentarlo como un encuentro entre arabistas, gente especialista, con mucha sabiduría y mucho conocimiento, que vienen a hablar fundamentalmente de dos libros, dos obras, las dos últimas de Luz Gómez. Una es la revisión del diccionario del Islam e islamismo y el otro es entre la charía y la yihad, una historia intelectual del islamismo. Yo en primer lugar quería, antes de comenzar la intervención, quería agradecer al Centro Andaluz de las Letras especialmente pues su disponibilidad, no solamente para cedernos el local, sino para encontrar un marco adecuado para este tipo de charla. El ciclo Palabras sin Fronteras no puede estar mejor definido para una charla de este tipo, ¿no? Una charla en la que un ciclo que Juan José Téllez describía como vivimos a orillas de un Mediterráneo en el que no solamente mueren muchas personas, sino que a veces también fallece, muere la esperanza, parte de la esperanza, ¿no? Es un Mediterráneo que nos hace encontrar y también favorece los desencuentros, las pérdidas, las muertes. Nosotros tenemos aquí hoy, bueno, aparte del Centro Andaluz de las Letras, que de verdad a mí me gustó mucho el marco en el que había ubicado esta charla, pues queremos agradecer lógicamente el apoyo y la financiación siempre de la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento también de Málaga, sin cuyo apoyo, pues lógicamente este tipo de cosas no serían posibles en una sociedad que es cada vez más reacia a este tipo de encuentros y de debates, ¿no? Bien, pues yo en primer lugar pues quería presentar a Luz, que es doctora en filología árabe, pero que nosotros la conocemos desde hace mucho, antes que ser doctora en filología árabe, que era traductora, y además en la Universidad Autónoma de Madrid, pero ella era traductora en la Universidad de Alicante, fue de las primeras veces que estuvo por aquí, pues era profesora de allí, de la Universidad de Alicante, y entre 2008 y 2009 hizo una labor encomiable de traduciendo a un poeta, el poeta nacional palestino, Mahmoud Darwish, que era necesario recobrar su palabra y traducirla al castellano en unos momentos en los que era tan necesario, ¿no?, recobrar la voz de los poetas y nacionalistas y revolucionarios y gente comprometida en Palestina, ¿no? Y esa fue un poco una bandera que yo creo que se la merece el reconocimiento Luz, porque no desconozco si ha habido otra persona, creo que no, que haya hecho una traducción tan extensa y tan estupenda de Darwish, ¿no? De todas formas, el perfil de Luz ha sido pues siempre un poco utilizar su nombre para iluminar a la gente, ¿no? Es verdad, porque yo cuando no es un piropo ni nada de eso, vamos, es que yo cuando me he puesto a ver el perfil de Luz he visto que ella ha empezado a estudiar el feminismo en el mundo árabe y le ha dedicado tiempo a un tema que es tan necesario, porque siempre parece como que las mujeres en el mundo árabe no tienen voz, ni perfil, ni nada, nada más que llevan un velo y ya está, ¿no? Y a mí me parece eso muy importante, ¿no? Luz ha empezado a estudiar el conflicto y la yihad, bueno, tampoco creo que es así, ¿no? Pero públicamente ha publicado y ha escrito mucho a partir de los atentados de Madrid, ¿no? Yo creo que eso es otra parte del perfil que me parece también que es importantísimo, ¿no? Y luego es una persona que, como he dicho antes, ha traducido al poeta nacional palestino, que es que me parece
trabajazo estupendo y que yo animo, os animo a todos a que leáis las traducciones de Mahmoud Darwish, ¿no? Ella tiene una formación muy extensa, no solamente en universidades españolas, sino también universidad americana, universidad francesa, universidad del Cairo, etcétera, ¿no? Y hoy nos trae estos dos libros que verdaderamente, pues yo creo que en estos momentos pues también son muy importantes, ¿no? Para el debate, poner las cosas, poner nombre a la realidad del mundo árabe y política también, ¿no? Además de Luz, tenemos Juan Pablo Arias, que es un antiguo colaborador nuestro también, es profesor de traducción árabe en la Universidad de Málaga y, bueno, una persona también muy implicada en este tipo de cosas, ¿no? El formato en el que ellos han decidido plantear la cosa es que Juan Pablo van a hacer una especie de diálogo entre partes, ¿vale? Él va a empezar y va a hacer preguntas y Luz va a poder contestar o va a poder cortar o va a poder decir y va a ser un diálogo mucho más rico, yo creo, y más dinámico y además más interesante entre ellos dos que van a ir completándose, ¿no? Y que si cada cual pues suelta el folio, que a veces que somos muy aburridos todos. Bueno, yo no me incluyo. No por aburrida soy también, pero quiero decir que el nivel que tienen ellos no tiene nada que ver con el mío, ¿no? Entonces yo dejo con ellos dos. Después se abrirá un diálogo para el resto de personas que quieran participar, ¿vale? Pues nada más, yo dejo primero con Juan Pablo Arias y Luz intervendrá en el momento oportuno. Pues buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos aquí esta tarde. Damos también las gracias al Centro Andaluz de las Letras por brindarnos su sede, en la persona de Fernando que está allí atrás. Y yo también quiero dar las gracias a la asociación por darme la oportunidad de estar aquí hoy. No sé si vamos, Cristina nos ha presentado muy bien, no sé si vamos a llegar a cubrir las expectativas que ha dicho de este diálogo así enriquecedor, pero bueno, vamos a intentar, ¿no? Voy a empezar haciendo una confesión y es que quiero dar las gracias al CUTS porque me haya invitado a estar en esta mesa porque eso me ha obligado a ver las dos obras, ¿no? Y tengo que reconocer, para empezar, que vamos, mi vergüenza, se lo decía Lu hace un momento tomando café, que yo no conocía el diccionario de Islam e islamismo y me parece que era un, vamos, que es, le he dicho, es una lectura obligatoria. Y para más para una persona como nosotros que nos dedicamos a esto de la traducción y del mundo árabe. Así que desde ya os recomiendo que en cuanto que tengáis oportunidad le echéis un vistazo porque creo que es ya una referencia impagable y lo va a ser en el futuro, ¿no? Yo quisiera también empezar diciendo, bueno, también en la otra obra, ¿no? Pero lo del diccionario lo digo porque tenía ya más existencia y yo no había caído. No. También nos quejábamos un poco, muchas veces tenemos sobreinformación, nos llega información de muchas cosas que no nos da tiempo a discriminar entre las cosas buenas y las malas. Pero bueno, con eso digo, esta es de las buenas, así que quédense con ella, que para información sobre el mundo islámico, sobre el Islam y el islamismo, este va a ser un must, ¿no? Es una lectura obligatoria. También quiero romper una lanza a favor de las humanidades y del mundo universitario, ¿no? Muchas veces dicen, esta gente de humanidades, ¿para qué investiga y qué investiga y no sé qué? O sea, yo creo que aquí hay, por ejemplo, una prueba palpable del compromiso, además, de la universidad con la sociedad, ese compromiso que se nos pide, ¿no? De aportación a personal y ético, ¿no? Yo quiero resaltar de Luz que ella además colabora mucho con blogs de estos que se dedican al tema de combatir la islamofobia, ¿no? Y yo creo que no hay mejor manera de combatir la islamofobia que conociendo realmente el Islam. O sea, hay que conocer las cosas para realmente y poderlas explicar al mundo, a la sociedad en general, ¿no?
Y quizás lo último que diría así un poco de introducción es que, bueno, me parece también que son dos obras fundamentales porque hay un vacío bibliográfico en español sobre estos temas gigantesco, ¿no? O sea, yo creo que la islamología es una de las asignaturas pendientes del arabismo universitario, no quiero decir del arabismo universitario, sino en general de la investigación en la universidad, ¿no? Nos manejamos todos con cuatro referencias básicas, parece que, ¿no?, que desde que se hizo la islamología del padre Pareja, ya parece que con eso hemos tenido todos bastante y ya no. Y entonces me parece. Entonces, quizás la primera pregunta que yo le quería plantear a Luz es la relación entre las dos obras. O sea, yo he supuesto que de alguna manera ella hizo su tesis doctoral sobre el tema, de alguna manera de ahí salió a lo mejor la idea del diccionario, supongo, que tuvo que trabajar. Quizás de la idea de ampliar cosas que hay en el diccionario sale el libro, porque, ¿no?, de alguna manera es una explicación de un poco más detallada de muchas de las cosas que aparecen en el diccionario y que la reedición que hoy presentan, ¿no?, del diccionario, supongo que es fruto también del trabajo de investigación que has hecho con el libro de la Sharia y la Jihad, no sé. Utilizamos solo un micrófono y así no tenemos que estar dando al botoncito, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, además que se nos oye incluso cuando hablamos. Se nos oye bien, así, ¿no? ¿Verdad? No hay problema. Bueno, ante todo, yo también tengo que agradecer al Centro Andaluz de las Letras y a los amigos del CUT su confianza y la invitación para compartir con ellos y con todos vosotros. Yo os voy a tutear porque, como vengo del norte, tengo ese vicio. Del norte geográfico, no de los otros nortes. Tengo ese vicio y me cuesta quitármelo. A compartir con todos vosotros esta tarde, muchas gracias por estar aquí, y a mi colega y compañero Juan Pablo Arias, pues por haberse prestado a este mal trago, que yo sé que que cuesta su tiempo y su esfuerzo y a veces uno no queda muy satisfecho. Así que muchas gracias a todos. Sobre la pregunta, pues de los orígenes o cómo la genealogía de los dos libros, sí y no a lo que has comentado. Sí hay, claro, por supuesto hay una relación, un vínculo, pero en realidad el diccionario no surge de mi tesis doctoral, aunque está relacionado con el tema de aquella tesis, que era pues el paso del marxismo al islam por un grupo de pensadores egipcios de los años 70, pero el diccionario en realidad surge de las pasiones estas que tenemos alocadas los arabistas y que Juan Pablo conoce, que nos da pues por hacer fichas de las cosas que nos inquietan en un momento dado, ¿no? Y a mí en los años, a finales de los 90, pues me empezó a preocupar cómo se usaba en los medios de comunicación determinado vocabulario. Y al principio era más una preocupación estrictamente filológica, cómo se adaptaban las palabras del inglés, del francés, qué significados les daban los periodistas. Y en esos momentos en los que todavía las bases de datos eran muy precarias y no teníamos muchas posibilidades de hacer corpus o de trabajar con programas informáticos el léxico, pues yo hacía mis fichas y las rellenaba con ejemplos de aquí y de allá. Así es como fue surgiendo el diccionario. Y era, en un principio, era un proyecto para hacer un glosario, ¿no? Una cosa de intervención rápida de qué es una fetua. Y en tres líneas definir una fetua. Así es como surgió. Pero en ese tiempo, justo en esos, cuando yo estaba allí con mis fichas y mi proyecto, viendo cómo tenía unas 150 páginas, cómo lo iba a presentar a una editorial, se produjeron los atentados del 11S de 2001 y en esos días, esas semanas, de repente lo que habían sido fichas esporádicas con vocabulario que, bueno, tenía bastantes ejemplos, pero a veces no muy consistentes, pues hizo boom, una explosión como la del, bueno, con perdón por las víctimas, ¿no?, pero como la de las Torres Gemelas. Todos los medios de comunicación empezaron a hablar del Islam en todos los términos imaginarios, sacando vocabulario de cuestiones ya no estrictamente doctrinales, a veces eran simplemente de vestimentas, hábitos. Y me di cuenta de que
lo que había estado haciendo no era suficiente, no era suficiente con una definición, sino que había que intentar explicar todo lo que había detrás de lo que había sucedido y lo que estaba por suceder. Y en ese empecé a complicarme la vida, en el sentido de, bueno, ¿y ahora cómo explico yo lo que es doctrinal en el Islam, en los orígenes, cómo ha evolucionado históricamente, cómo lo utilizan los grupos islamistas de un signo y de otro de manera muy diferente, cómo puedo intervenir en la sociedad para bueno, evidentemente todos somos muy ambiciosos, aunque no lo digamos, y yo decía, esto se tengo que pararlo, no puede ser este desconocimiento, todas estas barbaridades que se dicen. Así es como surgió el diccionario. Y así salió la primera edición en el año 2009. Lo que ha sucedido después, pues también es de sobra conocido, ¿no? Ese paradigma en el que el Islam se vehicula directamente con el yihadismo y con el terrorismo y la violencia ha ido aumentando y ha ido creciendo, pero al mismo tiempo eso ha ido degenerando en actitudes cada vez más islamófobas por parte de algunas sociedades europeas y la sociedad americana. España también se ha ido sumando a ello, y lo que a mí me parecía más preocupante en los últimos años, y creo que realmente es algo por lo que debemos estar muy alertas, es cómo la islamofobia incluso se ha normativizado y ha entrado a formar parte del corpus jurídico ya de determinados estados o incluso de la propia Unión Europea. Entonces, esta otra cuestión, la islamofobia ya naturalizada y asumida incluso, era un nuevo paradigma, por así decir, con el que revisar el diccionario después del 2009. Y en ese otro marco también se habían producido las revueltas o revoluciones de 2011, que habían propulsado un proyecto de islamismo que en el diccionario también se trataba, que estaba relacionado con mi propia tesis doctoral, con el trabajo que yo hice de análisis ideológico de este grupo que yo decía antes, de marxistas pasados al panarabismo y luego al islamismo, que se integran en los proyectos de transición democrática en Egipto o en Túnez, y que intentan poner en marcha proyectos de participación democrática islamista. Así que había dos nuevos elementos a tener muy en cuenta al que ya se venía trabajando de la vehiculación del Islam con el terrorismo y con la violencia, y eso es lo, por así decir, lo que nuevo del diccionario. Pero al mismo tiempo yo venía dando vueltas desde hacía, en paralelo a la vez, ¿no?, al otro libro, al libro que se titula Entre la Sharia y la Yihad, como un proyecto también de intentar explicarme a mí en primer lugar, pero claro, a la sociedad, la propuesta de los islamistas desde dentro de sus propios textos, desde su propia tradición. Y entonces son como dos proyectos así en paralelo, y que en realidad han coincidido prácticamente en el tiempo, no por mi propia voluntad, sino por los editores que trabajan con sus fechas. Y bueno, pues han salido casi a la vez. Esa es la... Yo creo que una cosa que has comentado que me parece fundamental, una de las grandes fortalezas que tiene el libro de la Sharia para mí es el acceso a las fuentes originales en árabe, o sea, a los discursos islámicos de los propios, o sea, no a discursos islámicos que nos vienen a través de fuentes indirectas, ¿no?, sino que creo que una de las grandes fortalezas que tiene el libro es eso, el poder acceder al discurso islamista a través de sus propios autores y de sus propios textos, ¿no?, que me parece una cosa muy interesante. Y la otra cosa muy interesante, que me parece las dos, que es la gran impresión que uno se lleva cuando le echa una ojeada a las dos obras, es, o sea, ya entiendo bien tu motivación, que son dos obras que están pensadas fundamentalmente para luchar contra la incomprensión y el rechazo que se produce en general contra el mundo islámico, ¿no?, sobre todo a partir del 11M, pero fundamentalmente a mí la primera impresión grande que me surge cuando he estado hojeando las obras es que se acaba con el mito de que el Islam es una cosa monolítica, ¿no? O sea, hay una cantidad de otros islames, si se puede decir la palabra, ¿no? Y se ve que de pronto que es un mundo no solo
plural, sino un mundo en contacto, en constante movimiento, ¿no? Que ha ido transformándose y que sigue transformándose, ¿no? A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención, tú misma acabas de hacer alusión de cómo un grupo pasa del marxismo al nacionalismo, al panarabismo y de ahí al... Y bueno, claro, te queda totalmente apabullado, o sea, distinguir, por ejemplo, no sé, pues... Y sobre todo también la presencia de los otros islames de otras latitudes, ¿no? Que también para mí ha sido una de las fortalezas y de los grandes descubrimientos, ¿no? Hablar, porque sabemos muy poco del islam, del chií todavía, ¿no? Pero cuando ya decimos hablar del islam en Malasia o en Indonesia o el turco incluso, o el indio, ¿no? Yo creo que me parece que es el gran descubrimiento para el profano e incluso para los que en teoría tendríamos que saber de estas cosas, es ver que es un mundo de islames, ¿no? Y eso, y islames además en puro movimiento. Sí, no sé. Lo de los textos creo que, bueno, a mí me parecía una cuestión importantísima en la medida en la que era lo que yo podía aportar desde la especialidad arabista, ¿no? Desde el conocimiento desde dentro de la tradición árabe a partir de la lengua árabe, que es algo que siempre, como decía antes Cristina, me ha preocupado especialmente, ¿no? Traducir a Darwish era traducir también porque necesito la relación con la lengua. Vamos, la necesito, evidentemente, la necesito intelectualmente, pero no quiero tampoco esencializar, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo consideraba que un libro como el que yo podía proponer tenía que partir de esto, que no pueden hacer otros especialistas que con mucha valía pues pueden tratar temas semejantes, ¿no? Desde los politólogos, los sociólogos, los antropólogos, ellos tendrán sus herramientas y la mía era el conocimiento directo de los textos y la capacidad de intentar crear la historia de las ideas a través de los propios textos que han ido produciendo los intelectuales árabes. Demostrar, o por lo menos era una cuestión que subyace en el título de Entre la Sharia y la Yihad, ¿no? Demostrar que existe una historia intelectual dentro del islamismo, que uno la puede compartir o no, evidentemente, es una historia ideológica y todos tenemos nuestras posiciones, pero se puede explicar en términos de historia de las ideas o de los conceptos. Y para eso era necesario sacar a la luz los textos y cómo los textos de los distintos autores, textos no necesariamente grandes obras, a veces sí, a veces son obras muy enjundiosas, pero a veces son manifiestos, discursos, textos que van dialogando entre sí, refutándose unos a otros, creando una historia propia, que no se encierran en su propio universo, sino que están también hablando con las ideas universales. El islamismo no se puede entender si no es en su relación con el resto de los movimientos intelectuales o ideológicos que hay en el siglo XX en todo el mundo. Entonces, yo tenía la intención de incorporar más textos en el libro, pero claro, un editor te dice, tiene que tener 600.000 caracteres, y tú llegas un día con 650.000 y ya hay problema y resulta que vas por la mitad del libro. Entonces, claro, hay que empezar a cortar. Y sí es cierto que una de las cosas que hablando con personas que lo han leído y que estaban interesadas, me han dicho, pues a mí lo que más me ha interesado son los textos. Y yo he pensado, es que realmente creo que es la aportación más, bueno, más potente o más novedosa que pueda tener la obra. Sí, yo creo que eso es importante. Aunque está mal que yo lo diga, ¿no? No. Pero relacionándolo también con algo que ha comentado Cristina, otra de las cosas que yo, pues por mi propio punto de partida, ¿no? Por mi propia formación, también he intentado recoger, son voces, las voces centrales, pero las voces también periféricas, las voces que no son las hegemónicas, por utilizar un término tan de moda, ¿no? Hegemónicas en la construcción del discurso, de los discursos islamistas. Por ejemplo, voces de mujeres, ¿no? Las mujeres islamistas, ¿qué han dicho? ¿Cómo se han manifestado? ¿De dónde viene lo que ellas han propuesto? O de autores que han sido fundamentales en un momento dado para la constitución de un grupo y luego han caído en el olvido.
Y sin embargo, no se puede entender nada de lo que ha sucedido con Al Qaeda si nos olvidamos de la aportación anterior de Abdesalam Farah. Bueno, ese tipo de crear un discurso que no sea monolítico con los autores ya conocidos. Y eso tiene que ver con lo que tú has comentado también de la pluralidad, como la pluralidad y el movimiento, ¿no? Como continuamente se están refutando ellos entre sí, refutándose con otros de no musulmanes o musulmanes de otros grupos, de diferentes sustratos, y esa necesidad de mostrar que el Islam, son muchos islames, aunque a los musulmanes no les suele gustar esa expresión, pero como nosotros no hablamos desde la fe, pues no hay ningún problema, sino un Islam muy plural. Y ahí he de reconocer que es donde mejor me lo he pasado, si tengo que hablar en esos términos, ¿no? Intentando, que eso ya a lo mejor en el libro de la Sharia y la Yihad eso no está tan recogido, porque claro, yo no hablo persa, ni urdu, ni bahasa indonesio, ni nada por el estilo, y no puedo manejar textos más allá de los textos en lengua árabe y con trabajo, por supuesto, ¿no? Pero en el diccionario sí que he intentado mostrar toda esa diversidad, y en la actualización de esta edición es donde las entradas nuevas que hay, no todas, pero la inmensa mayoría tienen que ver con esto, con incorporar más voces que reflejen el Islam africano o el Islam de Malasia e Indonesia, o incluso el propio Islam chií, que es numéricamente minoritario, y yo también a lo mejor lo había hecho demasiado minoritario, o el Islam, la espiritualidad de la mística, del sufismo, todas esas otras expresiones que suelen quedar tapadas, ¿no?, ocultadas por la hegemonía de la ortodoxia de la sunna y de determinadas voces de ulemas muy masculinas. Sí. Bueno, a mí de entrada hacer un diccionario siempre me parece muy difícil, ¿no? Y me parece muy difícil porque hay que hacer una selección, ¿no? Y claro, ese, tú lo estabas comentando, ¿no? Algún criterio hay que tomar en algún momento para hacer la selección, porque está este término y no está este otro, ¿no? Yo quizá, claro, los que más dificultad me, los políticos, digamos, los que estarían relacionados con el islamismo, quizás son más fáciles de escoger, ¿no? Pero los que están relacionados con la parte religiosa del Islam, eso sí que me parece. Los que llamamos términos clave, ¿no?, del Islam, no sé qué, sí que me parecen muchas veces más difíciles de escoger, ¿no? ¿Y por qué sí uno y por qué sí otro no, ¿no? ¿Has tenido algún criterio así claro para hacer esa selección? El primer criterio, o sea, del que yo partí, fue crear un corpus terminológico a partir del uso en los medios de comunicación, porque ese era el origen del proyecto. Pero claro, eso limitaba a los intereses o el conocimiento de los periodistas, que luego es sorprendente porque había ocasiones que yo decía, pero ¿de dónde han sacado esta palabra? ¿Cómo puede aparecer en, yo qué sé, en La Razón o en La Vanguardia un periodista que sabe lo que es el takbir, por ejemplo, ¿no? Y decía, bueno. O sea, que en el fondo luego había muchos más términos de los que yo me imaginaba. Pero luego también, llegado un momento, con la nómina adelante y haciendo juegos de campos semánticos, pues veía aquí falta y tengo que incorporar este término, aunque no tenga respaldo en el uso, no tenga ejemplos. Porque en la otra edición sí que incorporaba los ejemplos de usos en los medios de comunicación. En esta, por criterios editoriales, porque se iba el número de páginas a lo mismo, no puedes pasar de no sé qué, hubo que quitar todos los ejemplos. Entonces, aproximadamente, en la anterior edición, el 74% del vocabulario estaba documentado. En esta ha bajado un poco, así hablando en términos que, bueno, numéricos, pero para que os hagáis una idea, en esta está documentado el 71%. Es decir, hay en algunos casos documentadísimo, en otros a lo mejor solo hay un uso o dos que yo haya detectado. Pero hay no es una locura de mi mente, sino que el vocabulario está en la sociedad, fluye. O al menos los periodistas se han preocupado por él. Claro, luego estaba la cuestión de qué hago con lo que no está y dónde están los límites. Como
Y ahí yo tengo una deuda con otras obras que hay en lenguas extranjeras, en francés, en inglés, incluso, aunque yo no me manejo mucho, pero bueno, empecé a estudiar un poco de urdu para ver qué hacía yo con los términos doctrinales del islamur, en Pakistán, y lo mismo un poco con el indonesio, que no, pero bueno, como se escribe con caracteres latinos, pues empecé a trabajar con diccionarios de terminología islámica en estas otras lenguas para hacerme un poco de idea. Con el persa me manejaba un poco, y a partir de ahí dije, bueno, esto es lo que considero fundamental. Claro, luego siempre hay lagunas que yo no he detectado y que alguien te dice, oye, después es verdad. Lo que tiene el diccionario, que es, bueno, yo no os lo estoy vendiendo como un, para que, quiero decir, el diccionario está subvencionado por el Ministerio de Cultura, y entonces la subvención consiste en que compran no sé cuántos ejemplares y los llevan a las bibliotecas públicas. Así que está en las bibliotecas, o estará dentro de unos meses en las bibliotecas públicas. Aunque está mal que me oiga la librera, ¿no? Pero es por lo que os voy a contar, ¿no? Pues si os interesa. Tiene luego una parte que a la que nadie hace caso, salvo Juan Pablo, que estoy segura de que por eso me ha hecho estas preguntas, pero que son unos índices desglosados al final. Unos índices que hay un índice terminológico, hay otro índice de personas, tribus y pueblos, otro índice de lugares y finalmente un índice de instituciones, organizaciones. De modo que, como el diccionario no es una enciclopedia, es un diccionario, los lemas, las entradas son nombres. Claro, si uno tiene interés en saber qué hizo, yo que sé, Hassan al-Banna, por decir un nombre muy típico, ¿no? El fundador de los hermanos musulmanes, pues se va al índice onomástico y ahí te dice página, como este tendrá muchas, pues todas las que aparece. Y se puede leer de esta otra manera, más enciclopédica. Pero además, el índice terminológico es un intento de rellenar esos huecos que no tienen entrada. Por diversos motivos, pues no, claro, no podía ir más allá. Tiene 500... La verdad es que a veces cuando me lo preguntas digo cifras que bailan, porque es que no estoy muy segura. Pero creo que son 561 entradas. Sin embargo, hay muchísimo más vocabulario que se usa y que no tiene entrada. Y entonces, por ejemplo, el otro día alguien me dijo, pero claro, es que no hay una entrada sobre filosofía. Y dije, es verdad, no hay una entrada sobre filosofía. Pero sí hablo de filosofía, y entonces en el índice terminológico, si uno busca falsafa, te dice, pues vete a leer, me parece que son la de Hanif, la de Fitra, no sé qué, donde se habla de esta cuestión. Pero bueno, así es como intenté un poco solucionar el problema de no poder hacer una obra mucho más extensa, tener que seleccionar en función de esta cuestión que a mí me interesaba, que era Islam e islamismo. Por lo tanto, a veces no hay muchas cuestiones doctrinales, si no es en la medida en la que están relacionadas con el islamismo. Otra curiosidad, ahora que si quiere entrar un poco más en el libro, supongo que en el título del libro, siempre me llama la atención lo de entre la sharia y la yihad, lo de la yihad está pensado de manera consciente, ¿no? Sí, es uno de mis temas favoritos. La yihad es la cuestión del género, ¿no? De la feminización. En un momento me lo planteé, no ahora, pero en un momento me lo planteé. Yo entiendo que en el título está estupendo, o sea, porque tal como yo lo interpreto, o sea, yo detrás de la yihad, claro, y creo que no todo el mundo, pero la mayoría de la gente entiende la guerra santa, ¿no? Entonces está como muy bien, ¿no? Entre la sharia y la guerra santa, como para explicar, ¿no? Todo este movimiento de los... Pero claro, siempre está... Debajo de esto está el debate de que yihad no solo es la guerra santa, ¿no? Y además que yihad en árabe es palabra masculina y se ha feminizado, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Por esa asociación que se hace automática con la guerra santa, y entonces automáticamente hablamos de la yihad y no de el yihad, que sería lo normal
¿no? Al pasarla del árabe al español, una palabra que es masculina en árabe, debería haber pasado en masculino al español. Lo que pasa que por esa, ¿no?, asociación con la Guerra Santa, automáticamente la hemos feminizado, ¿no? Pues yo creo que no. ¿No? No sé. No, yo ahí no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, como todo, ¿no? Sí, es evidente que funciona esa asociación mental. Pero también es cierto que en castellano las palabras que acaban en AD, como ciudad, felicidad, amistad, son femeninas. Y entonces, por ese, si queremos españolizar el término, tiene que ser femenino. Si no, lo estamos exotizando, retrotrayendo a una etimología que al hablante común no le dice nada. Entonces, yo siempre he sido partidaria de, en el vocabulario en general, ¿no?, con yihad, y ahora cuento lo de Sharia, intentar naturalizar al máximo en español, que un hablante medio no tenga que hacer ningún esfuerzo para utilizar el vocabulario, porque un musulmán es tan español como árabe, y si el musulmán tiene que hablar en español sobre su religión, pues tendrá que hacerlo con la misma fluidez como si hablase de cualquier otro tema, ¿no? Y en ese sentido, las palabras acabadas en A son femeninas. Es cierto que luego está operando esa mala definición, asociación, en la que nuestra Real Academia de la Lengua va a la cabeza, porque la define así. Mal, porque la palabra se introduce muy tarde y encima se introduce con una mala definición. Pero en este caso, yo lo he hecho conscientemente y sé que causa muchas polémicas y ha habido entre especialistas discusiones por esta cuestión, pero yo siempre lo he tenido relativamente claro y no lo he dudado. Y otra cuestión también en este sentido es lo de la Sharia, ¿no? La SH de la Sharia. Es otra de las batallas perdidas, como tantas que hemos tenido aquí en el curso, por ejemplo, ¿no? En otro sentido, ¿no? Batallas más políticas. Pero bueno, esta es otra batalla que, como siempre, donde hay un conflicto lingüístico hay un conflicto social, eso no falla, ¿no? Y en este caso, el de la Sharia también es un conflicto lingüístico con su trasfondo social. En los años 90, cuando yo empecé con esto que os he contado antes de las fichas, la mayoría de las fichas que yo tenía y que tengo, ¿no?, sobre Sharia son con Che. Era un momento en el que los medios de comunicación funcionaban con agencias francesas mayoritariamente y con periodistas formados también, por supuesto sabían inglés, pero era un tiempo en el que todavía había periodistas de la vieja formación en francés que había en España, ¿no? Y entonces la Sharia era con Che. A partir del 11 de septiembre de 2001 ya había con SH, pero ahí ya boom. Empieza, además esto es fácil de ahora, sí, con todo, sí, lo que hay en internet, es muy fácil, lo pones y enseguida lo compruebas, ¿no? Entonces despega ya con SH porque claro, las fuentes de las agencias de noticias vienen en inglés y lo transcriben en SH. Pero yo dije, no, es que tiene que ser con Che porque es como los chiíes. Y si la Real Academia Española decide en el año 1982, que es cuando mete la palabra chi en el diccionario, poner chi con Che, por esto que os he dicho, porque la formación y lo ta, 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 pues bueno, yo voy a hacerles caso a estos señores tan sabios y voy a poner Sharia con el mismo criterio porque es el mismo fonema, ¿no? Y entonces pues lo pongo con Che. Y en la anterior edición del diccionario pues iba con Che. Y de repente, cuando yo ya había entregado la nueva edición al editor, pues hace la academia, la edición esta que llaman ellos del tricentenario, sacan una nueva edición y meten la palabra Sharia con SH. ¿Y ya qué hago yo? Pues obedecer a los que saben, cambiarlo todo, adaptarme, romper mi propio criterio, porque el resto de vocabulario que viene con Shim yo lo transcribo con Che, y aceptar las incongruencias de la Real Academia, que son como poner Yihad, Guerra Santa, o Sharia con SH cuando pues a un hispanohablante, sea andaluz, castellano o mexicano, le puede resultar difícil, si no tiene una formación en inglés, saber cómo se pronuncia. Todos sabemos decir Shakespeare, ¿no? Bueno, todos no. En este debate yo ahí no entro porque en realidad
no tengo este nivel de conocimiento, ¿no? Pero sí que por la experiencia que tengo, hemos estado siempre a remolque de las fuentes que se han utilizado externas, ¿no? Y que me venía también el recuerdo del nombre de Mahmoud Darwish, sí, como bueno, de cuántas formas se ha podido escribir el nombre de este poeta, ¿no? Que es, sí. Es que es cuando decías tú, en tantas batallas, pues sí, porque nosotros a la hora de hacer un cartel e invitar a alguien, ¿cómo se escribe? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va? No, es que esto es como se escribe en inglés, esto es como se escribe en... O sea que... Realmente no tenemos una formulación propia nosotros, ¿no? Bueno, sí que existe, ¿no? Una o sea, existe una manera de transcribir académica que ya es prácticamente obsoleta, porque eso estaba bien cuando no se podía escribir en árabe y había que escribir con las transcripciones, pero ahora que se puede escribir en árabe, pues el que sabe árabe escribe en árabe y el que no sabe árabe le da exactamente igual porque no puede... El criterio es el que haya seguido en el diccionario, una transcripción que se parezca lo más posible a cómo se pronuncia en árabe y que sea fácil de transcribir. Bueno, no sé, otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, no sé si a ti te gustaría hacer algún tipo de resumen así sobre todos los contenidos del libro, bueno, no sé si me parece, no sé, me parecería un poco difícil porque... Claro, no sé cuánto, te lo sabrás casi, ya veo que como dominas la estadística, sabrás casi cuántos movimientos o digamos cuántas corrientes del Islam has sido capaz de describir, que son muchas, ¿no? No sé, nada más que del yihadismo, que tengo a punto yihadismo guevarista, internacional, global y localizado, o sea, bajo un único epígrafe para que se den cuenta o deis cuenta de la complejidad y de la amplitud de la obra. Digo, no sé si tú quieres darnos así una panorámica rápida de esa pluralidad que hay en el... A ver, en este libro yo, el primer problema que tuve era de dónde empezaba, ¿no? Porque, ¿dónde empieza el islamismo? Primero definir el islamismo, eso ya, claro, pero bueno, ahí, como se dice vulgarmente, hago de mi capa un sayo, defino el islamismo en términos de historia intelectual, me dejo otras posibilidades y ateniéndome a esa definición, pues digo, bueno, el islamismo es la producción ideológica de paradigmas de legitimación política de base islámica, más o menos, así dicho, pum, pum, como un papagayo. Pero claro, eso es fácil decir, pero ¿cuándo empieza, ¿no? ¿Cuándo, qué punto de arranque tomo yo? Y otra vez vuelves a lo mismo. Tienes condiciones de páginas, del público al que te diriges y aunque bien sabe Juan Pablo, ¿no? que los especialistas siempre estamos con si la modernidad en el mundo árabe comienza con la invasión napoleónica o por el contrario es un proceso interno que entonces nos vamos al siglo XVIII y los wahabíes, todas estas cuestiones a mí no me resultaban útiles para poder empezar a trabajar y crear una narrativa, un relato. Y corté diciendo, bueno, venga, empieza a finales del siglo XIX como introducción, pero céntrate en el gran movimiento ya estructurado que va a marcar todo el islamismo en el siglo XX, que son los hermanos musulmanes. Y entonces, tirando ya del hilo de los hermanos musulmanes, de su producción teórica a partir de los años 30, me va permitiendo ir viendo cómo lo que era... Al principio una red más o menos controlada empieza a expandirse y a extenderse de tal manera que se pierde el centro, se pierde el núcleo, por así decir, o no es que es que hay muchos núcleos, muchos centros y la producción de los hermanos musulmanes ya se va diversificando desde propuestas de islamismo civista, integrador, reconocedor de los derechos humanos o de la participación en los sistemas democráticos, a las propuestas yihadistas, que a su vez también se van diversificando según van cambiando las circunstancias históricas, porque esa era otra de las cuestiones que a mí más me preocupaban, ¿no? No es una exposición de la historia de las ideas en el vacío, sino arraigada en el tiempo y en el espacio, en las condiciones materiales en las que viven las sociedades árabes. Y esas condiciones van marcando esto que yo digo, bueno, el islamismo guevarista, con ese objetivo que decía antes de... mostrar cómo
pensadores musulmanes están dialogando con las tradiciones no necesariamente musulmanas y a veces ni siquiera árabes o islámicas, en este caso sobre el foquismo de los marxistas latinoamericanos de los años 60 y 70. ¿Cómo lo conocen? Porque precisamente están en la universidad peleándose los jóvenes justo los primeros 70 con los jóvenes izquierdistas, naseristas y marxistas que quieren hacerse con su espacio una vez que muere Nasser. Y entonces saben perfectamente lo que leen lo mismo, discuten entre ellos. Por eso son estos nombres que yo voy intentando, como bueno, por simplificar y clarificar a lo largo del libro. Es eso, pues esto, ¿no? El primero serían los hermanos musulmanes, con la deriva hacia la insurgencia militarizada, estilo foquista, con el atentado contra Sadat, después eso deriva en el internacionalismo, que es mucho más conocido, de la yihad en Afganistán, el enemigo lejano, se abandona la lucha contra los tiranos internos y se va hacia el exterior, la reconquista del territorio, cómo eso se globaliza, cómo el fracaso de la insurrección mundial que se preveía que se iba a producir en los años 2000, ellos mismos la reconducen hacia, bueno, hay que agarrar al espacio, a lo concreto, la yihad, y a partir de ahí hacer una propuesta que yo llamo glocal, porque me venía bien la teoría de la glocalidad que ha estado funcionando estos últimos años. Eso es lo que intento mostrar en el libro, ¿no? Cómo se va tejiendo una red que va diversificando lo que a mí me servía en un principio, pero que, como tú has dicho, es movimiento continuo. Perdón. No, me acerco yo y dejo de moverme. A ver. Es que también soy como lo del Islam, me tengo que mover para que me funcione la cabeza. Me ha llamado mucho la atención y que es ese constante diálogo, o sea, del surgimiento de todos estos movimientos en función del contexto sociohistórico, ¿no? O sea, como reacción primero al colonialismo, como reacción al poscolonialismo, pero también como reacción actual a la sociedad posmoderna también en la que vivimos, y cómo en cada uno de esos contextos se da una o varias respuestas distintas, ¿no? Otra cosa de las que más me ha llamado la atención, ¿no? Sí, claro, era un continuo intento entre crear una explicación de tipo diacrónico, un relato evolutivo, y el darme cuenta de que no todo se puede explicar en términos de evolución y progreso, sino a veces era mucho más operativo hacerlo como un collage en el que se van superponiendo distintas propuestas de autores que tienen en común algunos elementos, pero que otros pues no, podríamos relacionarlos con otras cuestiones muy distintas. Y eso se ve sobre todo especialmente bien en lo que pasa en la actualidad, en cómo entre sí también están discutiendo a nivel intelectual y también a nivel, como sabemos lo que está sucediendo en Siria, ¿no? A nivel armado, grupos que reclaman esa legitimidad de tipo islámico. Y yo he intentado siempre arraigarlo, ¿no? Es esto, ¿no? Arraigarlo en el espacio, en el tiempo. No solo mostrar los textos en abstracto, sino, bueno, como decía Edward Said, ¿no? La mundanidad del texto que en sí mismo está creando ya un tiempo y un espacio. Eso es lo he intentado. Otra cosa es que, bueno, a veces no lo consiga o que sobre todo pueda quedar una apariencia de poca claridad, de falta de toma de partido por mi parte, ya que soy la autora, ¿no? Pero no es no es una cuestión de cobardía, sino una cuestión de que creo que la complejidad es la que explica lo que ha estado sucediendo y lo que sucede en este momento. ¿Cómo es posible que, pues no sé, que el príncipe heredero saudí se ponga a hablar en términos de reformismo islámico, ¿no? ¿Qué es esto?
Entonces, ese intento de explicar lo incomprensible, pero que tiene una explicación y una lógica, si vamos al contexto concreto político, social, económico, en el que se produce este tipo de discurso. Sería la última cuestión para abrir ya diálogo, ¿vale? Al resto de... Vale, bueno, ya. No sé, sí, encantado. La puedes hacer lo más grande. No, yo en relación con eso de la complejidad que estabas diciendo, a mí otra cosa que me ha llamado mucho la atención es la complejidad de los itinerarios personales e ideológicos de los protagonistas de cada uno de estos movimientos, ¿no? Yo, por ejemplo, me he quedado un poco con el tema de Sayid Qutb, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los retazos biográficos que da, ¿no? Muestran... A mí es que es un tema que me interesa porque me interesa por el tema de la inmigración y las generaciones, las nuevas generaciones, las segundas generaciones de inmigrantes. Y lo que muestra es, o por lo menos la impresión que yo he sacado es los problemas y las dificultades que tenía en la construcción de una identidad equilibrada, ¿no? Que me parece que de alguna manera es lo que les pasa también a los inmigrantes. Y eso explica un poco cómo en un contexto, en el caso de Sayid Qutb, ¿no? En el que hay un contexto, tú creo que lo defines como de individualismo, competitividad, o sea, él critica, ¿no? El individualismo de la sociedad americana donde él viaja, ¿no? La competitividad y una especie de promiscuidad o de relaciones sexuales libres. ¿Cómo eso a él le provoca un conflicto de identidad que no sabe muchas veces muy bien cómo gestionar? Y a mí me parece que muchas veces los problemas que tienen toda esta, incluso me pasa ahora, ¿no?, con los inmigrantes, pues es ese problema, ¿no?, el de no poder o no saber muchas veces tener estrategia para construir una identidad equilibrada que de alguna manera te permita una parte, que puedas conservar una parte de tu identidad a la que tú sabes que no quieres renunciar y eso, y al mismo tiempo puedas adaptarte a un nuevo contexto que no se tiene por qué corresponder con eso, pero sin tener que renunciar a una especie de valores fundamentales, ¿no? No sé. Sí, la cuestión de las historias personales como historias de vida para poder explicar luego posiciones ideológicas y transformaciones en el tiempo de los autores a mí también me fascina. Lo que decíamos antes de lo que fue mi tesis doctoral, que también está agotadísima por ahí, pero está publicada la trayectoria vital de Adil Hussein, que es un pensador de estos que empezó economista marxista y acabó liderando un partido político que en un momento dado pudo provocar cierta inquietud al régimen de Mubarak. Bueno, las trayectorias personales como elemento necesario para comprender los proyectos ideológicos y como tú comentabas el caso de Qutb, que es muy claro porque va a Estados Unidos y tiene que hacer frente a él, que es un hombre del sur de Egipto, un hombre bajito, pequeñete, renegrido, así, bueno, que se va a Carolina del Norte en los años 40, pues imaginad lo que sucede, ¿no? Pero incluso en el caso de otros autores, con otras trayectorias a lo mejor más dentro del contexto árabe, del mundo árabe, que también estas cuestiones de cómo se ha ido construyendo la identidad del árabe, de los árabes en general en el siglo XX. Sí, es una, y yo a veces se me iba, por contar, no, se me iba a la mano contando la vida de los autores, porque pero es muy interesante el actual líder de Al-Qaeda, ¿no? Ayman al-Zawahiri, también su vida, su historia personal nos explica mucho de dónde está y lo que está proponiendo. Entonces, sí, esa sería otra de las cosas que hay que hacer, como tantas en general en la historia del Islam y del islamismo, la historia intelectual y sobre todo, como hemos dicho antes, aquí en nuestro país, donde, bueno, pues seguimos siendo un poco... Yo diría que somos muy paletos, iba a decir un poco, pero no, somos muy paletos, ¿no? Y todo lo que se publica en inglés o en francés lo leemos, lo traducimos y nos parece que se puede trabajar con ellos y, sin embargo, las cosas que hacemos poco y nos matamos entre nosotros. No nosotros, ¿eh? Quede claro, porque es evidente, pero hay que también que decirlo.
o nos matan, porque yo tengo aquí apuntada una anécdota para acabar ya, y es que cuando yo le... Tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Cuando le pasé el libro a un amigo, en este caso es un amigo, periodista, y no solo periodista, sino director de un suplemento cultural, no diré el periódico, no es El País, porque pues, si alguien me relaciona con El País, no es El País, es otro, de un suplemento cultural muy conocido, y un amigo histórico, y le paso el libro y me dice, tras la Sharia y la Yihad, una historia intelectual del islamismo. Pero Luz, ¿los islamistas piensan? Así, o sea, esto, así. Pues. Bueno, pues, me parece... ¿Había un micro por ahí? ¿No? ¿No? Pero nos oímos, a lo mejor, sí. ¿No? Bueno, pues está grabando. Ah, por la grabación. ¿Habéis pedido por ahí la palabra? ¿No? Ah, que estaba saludando. Digo, bueno. Va a romper el hielo. Javi. Romper el hielo. Bueno, gracias por venir, sobre todo. Y ante todo, yo sí que creo que es un punto el hecho de bueno, escribir este diccionario, sobre todo dirigido a los medios de comunicación, ¿no? A la prensa. No nos pilla lejos que crean la realidad que concebimos, sobre todo cuando hablamos de este mundo. Desde tu punto de vista, yo pienso que los periodistas, como la universidad, ni mejores ni peores, y esto que a veces, bueno, tan tópico, ¿no?, de que son creadores de opinión, yo creo que son vehículos de la opinión. No digo que no haya algún que lo haya conseguido. Thank you.
cuando se usan mal los términos, y sí que diría que lo que hay es una perspectiva de fobia de miedo a la presión y desprecio cuando son directamente odio hacia los pueblos humanos por el solo hecho de serlo. Eso sí que ha cambiado. Y eso es realmente, realmente preocupante, para mí por lo menos. Porque eso es lo que hacen los periodistas, es lo que hay en la sociedad, claro. Volviendo otra vez a... la edición esta que he mencionado antes, la del tricentenario que decían ellos, la de 2016, no meten la palabra... no meten la palabra islamofobia. En el diccionario impreso no está. Yo hice ahí unas protestas, más o menos a través de mis escasos medios estos del Twitter y no sé qué, no sé cuántos, y la incluye, no digo que fuera yo, ¿no? Pero bueno, más gente como yo ha hecho escritos razonados de cómo es posible que no esté. Y en la enmienda digital del 2017 la incluyen. Incluyen islamofobia. Ustedes me van a decir que en el año 2015 la islamofobia no se usa en los medios de comunicación, que no es una palabra naturalizada en el lenguaje, que no. Hasta ese punto, ¿no?, se niega la realidad. O, por ejemplo, no estaba tampoco la palabra, bueno, Sharia ya he dicho que la metieron en la del tricentenario, no estaba, por ejemplo, la palabra halal. Pero es que no leen todos los carteles que hay en cualquier ciudad. ¿No? La metieron también. No sé si siguen manteniendo. Yo la ponía siempre en clase lo de Lelili. No sé si sí. Ah, lo siguen manteniendo. Lilaila, ¿no? Y Lelili, los Lelili, dos. No. Y Miramamolín. Y unas, o sea, cosas del siglo que no hay un texto... Y que ya no se usa. Que nada. No encuentras en el Corde, bueno, el Corde es el corpus de los textos, no hay ningún texto anterior a 1900 en el que se utilicen esas palabras. Sin embargo, eso sí. ¿Por qué? Bueno, yo tengo mi opinión, pero no. Y además, en el caso de Lelili, que es la... ¿no? Sí, de... La profesión de fe islámica, la ilah ilallah, que era en el español... 18 como Lelili, ¿no? Además pone algo así como algarabía de... que gritan los mahometanos cuando van a entrar en lucha o algo así, ¿no? Eso lo han corregido también, lo de mahometanos, que ha sido otra... o sea, ya no aparece el término mahometanos, pero no aparece justo en esta en la nueva edición, pero hasta 2016 hablaban de mahometanos. O sea, no es que solo hubiera una entrada de mahometanos, es que luego en las definiciones se habla de mahometanos. Entonces... Ah, sí, la foto, y se me ha olvidado, la foto. Cuenta el porqué. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Explícame un poco. Sí, sí, sí. Bueno, esta imagen es de... un graffiti que ya no existe, de la universidad, de la biblioteca de la Universidad Americana del Cairo. La biblioteca de la Universidad Americana, como la propia sede histórica de la universidad, están en el centro, en Tahrir, en la plaza de Tahrir. En el año 2002 trasladaron la universidad a las afueras del Cairo, a una ciudad enorme del extrarradio, y el núcleo histórico está un poco degradado, abandonado. Lo que importa, bueno, importa porque para mí sentimentalmente, pues como he estudiado allí y tal, pues por eso os lo cuento también, pero lo que nos importa es que esta la biblioteca es un edificio, una mole gigantesca de hormigón en la calle Muhammad Mahmoud, que es la calle que va desde Tahrir hacia el centro, una de las calles que va al centro histórico. Y en esa calle, en 2011, en noviembre de 2011, cuando ya la contrarrevolución y el ejército está frenando todas las protestas que surgieron en enero-febrero, en noviembre se produce una matanza de jóvenes revolucionarios y entonces pasa a ser una calle icónica para los jóvenes de la revolución
y la llenan de grafitis, la llenaron de grafitis. Entonces, en el año 2013 yo tomé esta imagen, por supuesto ya no existe, todo eso, la revolución ha desaparecido por completo de la propuesta artística, ¿no?, de las calles del Cairo, y esto es justo en mayo, es decir, un mes y medio, dos meses antes del golpe de Estado de 2013, de Sisi y de la defenestración de los hermanos musulmanes y el encarcelamiento de todo el gobierno, del presidente y del gobierno. Y entonces, en este graffiti aparece este hombre barbudo gritando y asustando, es enorme, o sea, yo no sé si aquí no se ve bien, porque no me pasaba nadie por delante y además no soy buena fotógrafa y no se me ocurrió de que tenía que haber alguien, ¿no? Pero es enorme, es un graffiti, luego os voy a poner otra imagen que se ve bien, una puerta. Entonces aparece este barbudo, este salafista, gritando eso que pone ahí arriba en árabe, ¿no? Es decir, vamos a aplicar la sharia aunque discrepemos de ella. Aunque estamos en contra de aplicar la sharia, lo cual es inconcebible si realmente es un salafista, la vamos a aplicar. Y a su alrededor hay una serie de figuras que reflejan muy bien las personas, la sociedad egipcia en el momento de la revolución. Pues ahí a la derecha está este hombre de traje raído, el típico funcionario egipcio que con su sueldo no puede vivir. El hermano musulmán allí a punto de estallar. Este falaje que va vestido con su galavilla y dice, pero oye, que yo no soy hermano, que porque vaya con galavilla no soy un hermano musulmán. El joven revolucionario ahí dice que caiga el régimen, nada de reforma. Entonces, bueno, ¿por qué lo he elegido? Bueno, el anarquista, las figuras hay una chica luego rubia así muy pija, era fantástico, era un bueno, da igual, porque lo que salen son más ejemplos, pero bueno, pues sí, pásalo. ¿Por qué lo he elegido? Algunos son así los detalles, que se ven mejor, ¿no? Este está llamando naserista al otro, tú eres un naserista, entonces, que están todos peleándose entre sí, ¿no?, por la revolución, que era lo que sucedía en ese momento en Egipto. Esto es aquí, en una sola imagen, el ulema, la religión, ¿no?, el cristiano, musulmán, judío y el otro. Entonces, bueno, ¿por qué? Esto es lo que os decía, un poco, dale otra, a ver. ¿No? Una que sale una puerta, era para que vierais el tamaño, pero sí, la de la puerta ha salido ya, ¿no? Dale para atrás. No, es que no se ve bien la puerta. Sí, esta es la puerta, esta es la puerta, esta es la puerta, para que veáis las dimensiones. ¿Por qué lo he elegido, Miguel? Pues porque cuando acabé el libro y el título no era este, por supuesto, era otro, mucho más sesudo y profesoral. Y claro, el editor dijo que de esto hay que esto no se vende, hay que venderlo y tal. Y yo empecé, ¿y ahora el título? ¿Y ahora qué hago? Y en eso coincidió pues de que estaba buscando unas fotos por otro motivo y apareció toda la serie de estos grafitis, que son muchos más, ¿no? Justo en esos días en los que yo no sabía qué hacer con el título, estaba buscando una foto y además tenía que hacer la introducción, esto que es lo último que hacemos y tenemos que entregar. Y al verlo dije, es que es esto, lo que yo estoy contando es cómo se están peleando por qué sea la sharia y cómo la yihad se apropia del discurso islamista marginando la sharia, y lo que parece que en un momento dado va a ser el triunfo de la yihad sobre la sharia, vuelve a aparecer la sharia incluso con personajes como este aquí, y a mí me sirvió para comienzo el libro contando eso. Y entonces, como comienzo el libro contando en un graffiti de la calle tal, en la Universidad del Cairo, pues lo he traído para que vierais el graffiti que estaba en mi cabeza, no por otra cosa, y porque creo que es una historia muy gráfica, valga la redundancia, y además de lo que ha desaparecido, ¿no? El Cairo ya se ha perdido, la revolución yo creo que no está muerta, pero por lo menos de momento la quieren finiquitar. Y entonces lo he traído por eso. Aunque no sé si tiene relación
con el libro, pero ya que ha salido, ya un poco al final has comentado, pues la Primavera Árabe parece ser que fue, ha quedado un poco disuelta. ¿En qué situación está ahora el régimen egipcio? ¿Se ha producido una mayor involución que había antes? O sea, ¿se ha enroscado a raíz de...? En las cárceles egipcias ahí se calcula que 60.000 presos políticos, de toda tendencia. Muchos islamistas, miembros de los hermanos musulmanes, que habían accedido al poder a través de unas elecciones democráticas en las que ganaron tanto en el Parlamento como en la presidencia de la República. Pero otros no. Otros son jóvenes revolucionarios, socialistas, comunistas, anarquistas también, bastantes. Esos están en la cárcel. Algunos han sido sometidos a juicios militares por delitos que son civiles, por delitos políticos, no de otro tipo. Y luego el exilio en Europa, fundamentalmente, en Alemania, mayoritariamente, y en Turquía. Lo que la revolución se ha diluido, yo diría que está dormida, o quiero creer que está dormida, porque es cierto que la represión es brutal, que la involución del régimen es no tiene comparación la represión con lo que ha habido en otras épocas anteriores, ni siquiera en los peores años del naserismo, y en este momento el país la sociedad civil que decimos está aplastada, los derechos de discrepancia, incluso cuestiones de género, LGTB, es imposible. El extremo al que ha llegado la represión. Incluso, yo he vivido allí varios años, nunca había pensado que en Egipto pudiera haber problemas para los extranjeros, y ahora los hay. Eso era algo impensable hasta hace muy poco tiempo. ¿Qué va a pasar? Yo siempre intento ser positiva y, a pesar de la evidencia, creo que hay motivos para creer que esto no puede durar demasiado, tiene que haber en algún momento va a haber algún tipo de, no sé de qué, de estallido, de cambio, no lo sé. Es muy difícil porque el ejército y la policía en este momento lo controlan todo, pero son 100 millones de egipcios. Y controlar a 100 millones de personas es bastante complicado, con una juventud muy bien formada, con unos medios en la actualidad de comunicación, de redes sociales, que no es tan fácil acallar. Y bueno, siempre hay motivos para el optimismo, ¿no? Mira Argelia, ¿no? Entonces, vamos a pensar que, ¿quién lo iba a decir? O mira Sudán, ¿no? O mira Yemen. O bueno, Yemen, sí. Sí, o sea, pero vamos a... Muy compleja, o sea que, compleja la realidad del mundo árabe. Sí. Yo quería comentar sobre una cosa que has dicho al principio de la charla, que existen varias versiones del Islam, no solo un Islam. Pero yo creo que... al principio yo creo que es verdad, pero también pienso que la mayoría tiene algunas ideas...
hay que explicarles la coherencia, la lógica interna de unos discursos que si no, se van envenenando y van creando más ignorancia y peor comprensión. Porque no hablar de lo que existe... Yo quería que yo quiero que hable, pero yo quiero hablar sobre temas principales, por ejemplo, de los que todos los musulmanes hablan, como por ejemplo, que existe en el Corán, que dice el Hadith, esas cosas. No, por ejemplo, hablar sobre gente que piensa de una forma, por ejemplo, muy moderna todavía, sobre una interpretación muy rara, por ejemplo... Intervenciones. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Argelia? ¿En qué puede desembocar esta revolución? ¿Y si hay peligro de que...? Yo siempre en esto, cuando... Digo que lo que tiene que pasar es lo que quieran, en este caso, los argelinos, ¿no? Son ellos los que deberían decidir su futuro en el sentido que ellos consideren mejor. Desde fuera, desde aquí, que es bastante cómodo opinar, ¿no? Y aunque tengas elementos para hacer un análisis más o menos en profundidad, yo diría que los argelinos... A pesar de que siempre se habla de ellos en términos del pasado, son un pueblo que siempre mira hacia el futuro. Son una sociedad muy, muy volcada hacia adelante, no hacia atrás. Siempre se nos recuerda que pues, Argelia está muy marcada por la Guerra de la Independencia, lo cual es cierto. Está muy marcada por su relación de dependencia post-independencia con Francia, lo cual es cierto. De los estrechos vínculos económicos que tiene con España y que también hace que aquí en España la consideremos un trozo del que no se habla, pero de nuestra economía nacional. Pero, sin embargo, los argelinos han estado siempre en los últimos 30 años o 40 años, han estado a la vanguardia de los movimientos que luego ha habido en el mundo árabe. Ellos fueron de los primeros en tener unas revueltas del PAN en los años 80, ellos fueron de los primeros en conseguir unas elecciones democráticas en 1991, fueron de los primeros en los que los islamistas ganaron las elecciones y el ejército intervino para acabar con ese proyecto. Todo esto lo hemos visto luego reproducirse en otros contextos árabes. Por eso yo quiero siempre creer que lo que está pasando ahora en Argelia nos da una pista de lo que va a pasar y por eso lo he traído a colación de la pregunta de Egipto. Y los argelinos han aprendido bastante bien la lección de la contrarrevolución, cómo la reacción de las fuerzas hegemónicas tradicionales han llevado a la guerra civil en Siria o al fin del proyecto de transición y apertura que hubo en Egipto. O al conflicto sectario, claramente sectario, que se ha inventado para Yemen. En ese contexto, ellos, en este escaso mes y medio, han dado una lección de lo que es una protesta civil y pacífica, teniendo muy claro que no se puede reproducir el régimen, ¿no? Que con que caiga Bouteflika no se soluciona el problema y que ahora el siguiente paso es ver cómo se rompe a la estructura, el régimen del ejército con un recambio, con un repuesto. Y lo que estamos viendo, yo no puedo hacer, no, pero yo lo que sí que veo es que hay un consenso que no había, por ejemplo, en Egipto en el momento de la revolución, entre fuerzas muy distintas, antagónicas, un consenso en los mínimos comunes que se quieren y por los que se va a buscar la manera de que haya un cambio. Eso me parece que es de nuevo algo que los argelinos están poniendo por delante en la historia de las sociedades árabes. Insisto en que también es cierto que yo últimamente necesito creer y tener fuerza, ¿no? Y pienso que también eso es performativo y hay que, ¿no?
hay que hacerlo, hay que decirlo, porque si no siempre estamos creando negatividad en el ambiente. Y en el Islam, ya por volver un poco al Islam, estas formas de conocimiento, ¿no? Porque a veces yo como damos clase en la universidad y tienes que explicar lo mayoritario, ¿no? Y siempre, bueno, pues si tienes que explicar, yo soy profesora de una asignatura que se llama Pensamiento Islámico y hay que explicar la historia del pensamiento islámico desde que surge, bueno, desde antes del Corán, ¿no? Los elementos preislámicos, tal. Y eso lo tienes que hacer en 45 horas. Y bueno, y dices, ¿qué elijo? ¿Qué no elijo? ¿No? Y entonces uno tiende a elegir lo que les resulta más fácil a los estudiantes para comprenderlo. Y son las cosas que ellos conocen a partir de su formación en secundaria o de, bueno, de cómo están acostumbrados a pensar. O estamos, ¿no? Les digo, estoy hablando de ellos los pobres, pero estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Entonces, nos han enseñado a pensar en términos cartesianos y estamos acostumbrados a pensar como la Ilustración nos ha enseñado a pensar. Pero el mundo no empezó en el siglo XVIII. El pensamiento, no, la manera de pensar, no digo la manera de pensar no comenzó ahí. Y hoy en día el pensamiento no es solo el pensamiento europeo o euroamericano, por hacerlo más extenso, ¿no? Y hay otras maneras de pensar y de concebir la realidad y el mundo. Y eso en el Islam está muy claro. Hay ilm, hay marifa, hay orfa y no sé qué. Hay distintas formas de conocimiento. Y una de las maneras de conocimiento es la empatía, los sueños, las sensaciones corporales, extrarracionales. Claro, cuando yo les cuento esto a mis alumnos, eso no es conocimiento, eso no es sabiduría. Bueno, esa no es tu conocimiento, no es tu sabiduría, pero la historia de la humanidad está llena de ese conocimiento y de esas otras formas de crear también conocimiento. Entonces, bueno, todo esto viene al rollo de... Y cuando yo intento ser positiva siempre me digo, bueno, venga, estás haciendo un poco aquí de la manera de Hikma, ¿no? De la Hikma en el Islam, ¿no? Que tiene esta parte de el conocimiento también se crea empujando, ¿no? Con lo que quieres, como quieres entender la realidad. No sé si me he explicado, pero... Pues sí. Miguel. Ya que está haciendo así un repaso de países, y como ha salido el tema de la primavera árabe, el país en donde se originó fue Túnez, ahora tengo entendido que hay un gobierno y un partido islamista, ¿no? Pero con unas características así muy peculiares, ¿no? No sé qué. Conoce bien el tema porque, ¿cómo lo ve la situación de Túnez? Que por lo visto hay unos equilibrios a veces muy. Que esto de quién fue el primero. Entre los propios árabes están siempre discutiendo, ¿no? Por quién fue, dónde fue la primera primavera. Y claro, yo me he acordado porque hace 2 o 3 días estuve en una conferencia que los saharauis dicen que fueron ellos, ¿no? Es verdad. ¿Ves? Entonces, en eso, ¿no? No, no, es lo que estoy diciendo, precisamente. No, no, lo que digo es eso, que hay que recordar, ¿no? Pero claro, luego los saharauis dicen esto con mucha razón, pero los libaneses vienen detrás y dicen, no, nosotros, antes. Entonces, bueno, da igual, ¿no? No, ni primeros ni últimos, sino una necesidad compartida de apertura, de libertad, de dignidad, de justicia social, de lo que sabemos. O bueno, sabemos que por más que repetimos no se sabe. Lo de Túnez, pues precisamente el islamismo tunecino es uno de estos ejemplos que a mí me interesan mucho, de la tercera vía que no sabemos todavía si es una tercera o es la primera, ¿no? Pero es un ejemplo de estas posibilidades de ir generando y rehaciendo el discurso en función de unas condiciones históricas concretas. Y Rashid al-Ghannousi es un ejemplo de esto palpable, por ejemplo, en cuestiones como la noción de Estado civil. El partido se ha reformulado para reconocer el carácter civil del Estado y no su carácter religioso.
o en cuestiones como los derechos de las mujeres, que resulta que son las islamistas del Nahda las que están defendiendo posturas de mayor igualdad en la herencia, que es una cuestión muy peliaguda, dadas las normas que hay en el Corán directamente, y son ellas las que resulta que están defendiéndolo cuando las feministas históricas de Nidá no hacen de ello campaña, y no lo hacen no porque no estén de acuerdo con lo que se está diciendo, sino por cuestiones de partido y de enfrentamientos dentro de los grupos en el Parlamento, y entonces, como lo proponen las islamistas, pues nosotras, aunque somos feministas, no vamos a apoyar. Entonces, toda esta a propósito de lo que decía, ¿no?, el tener en cuenta las condiciones concretas en las que se produce el discurso, las condiciones materiales, reales, que diría Marx, para entender cómo se va cambiando y cómo los propios islamistas van transformándose ellos también, ¿no? Claro, cuando lo hacen, a ellos se les dice que son unos falsos, que no es verdad, que cuando lleguen al poder van a retroceder. Puede ser, pero como de momento no ha habido experiencia, pues no lo podemos... O sea, cuando a mí me dicen esto, digo, pues a lo mejor es cierto, no lo sé, pero de momento los que ganaron las elecciones en Egipto están en la cárcel y los tunecinos no se atreven a dar el paso de hacer fuerza con el poder real que tienen para ganar unas elecciones, y entonces no se presentan en determinadas circunscripciones en las elecciones locales. Bueno, pues yo creo que lo podemos dar por terminado. No sé si estará la de Proteo ahí, pero bueno, los libros están a la venta. Y después de este repaso, yo creo que son súper recomendables, vaya. No sé. Eso. Sí. Darle las gracias a Luz y a Juan Pablo. Yo creo que ha sido un debate muy enriquecedor y dinámico, y la verdad muy entretenido también, ¿no? Y espero que os dé muchas ganas de ampliar vuestro conocimiento con estas obras y otras muchas, ¿no? Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima.